Hola, mi nombre es José, soy seminarista diocesano y hoy te quiero hablar sobre el don de la piedad de una manera muy dinámica. Vamos a ello. Santo Tomás de Aquino definía el don de la piedad como un hábito sobrenatural dado a nosotros por la gracia del Espíritu Santo que produce en nuestra voluntad este sentimiento, un afecto filial hacia Dios que nos hace experimentar y reconocer a Dios como nuestro Padre. Por lo tanto, es el mismo don que nos permite reconocer al otro también como un hermano. El don de la piedad tiene como objetivo en nuestras vidas nuestra voluntad, nuestra capacidad de amar. La piedad es un don maravilloso. En el año 2014, el Papa Francisco, en una catequesis, definió el don de la piedad como sinónimo auténtico del espíritu religioso, en un pertenecer profundamente a Dios, incluso en los momentos más difíciles. Por ello, yo te invito a entenderlo también como ternura. Te preguntarás por qué ternura, pues es el don que nos hace participar en los sentimientos de Dios. El don de la piedad purifica nuestros afectos y nos lleva a esta experiencia en nuestra vida de que Dios es Padre. Es un Padre que nos concede gratuitamente su gracia y nos permite participar del mismo modo de su vida divina, entregándonos a su Hijo, Hijo que vemos como un amigo y un hermano. También podemos reconocer el Espíritu Santo como el dulce huésped de nuestra alma. Y por supuesto, reconocemos a María como nuestra Madre. Este don purifica nuestro espíritu, llevándonos hacia la fe, pues nos transforma, tomando conciencia de que todo lo que ocurre es obra de Dios, que es Padre y un amor eterno, y nos ponemos en sus manos. Hoy más que nunca debemos pedir el don de la piedad, igual como lo hizo Santa Teresita de Ávila cuando nos dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Qué bello es tener esta confianza en el don de la piedad. Es distinto vivir confiado en Dios que vivir sin Él. Por eso, hermanos, los invito a que tomemos conciencia de la gracia que tiene el Espíritu Santo cuando pedimos este don de la piedad. El don de la piedad despierta el amor fraterno entre las comunidades, despierta la compasión por aquellos que no conocen a Cristo. Es el que nos hace capaces de servir, perdonar y amar. Imagínate un vehículo. Ponte que este tiene una batería. Si no se usa el vehículo por mucho tiempo, el vehículo falla, porque la batería falla. Lo mismo pasa con el espíritu. Nosotros recibimos el espíritu y si no usamos un don, esto se atrofia. Por eso, los invito de todo corazón que podamos pedir el don de la piedad.